Y listo. Buenas tardes o buenos días a todos, según desde donde nos vean. Estamos muy felices de que nos acompañen a esta última conferencia del Festival Arts Politiques 2021, organizado por el BDA de Sciences Po en Poitiers. Finalmente, esta conferencia se realizará en francés. Lamentamos los posibles inconvenientes relacionados con el idioma. El tema de esta treceava edición es la cita de André Malraux: el arte es un antidestino. Frente a la desconexión o la pérdida de sentido a la que nos confrontamos con la pandemia, creemos que el arte es capaz de despertar nuestra sensibilidad, soñar y pasar a la acción. Por eso mismo estamos muy agradecidos de contar con la presencia del escritor Martín Solares hoy para compartirnos su experiencia con el arte, de qué manera la literatura ha podido representar para él un antidestino. Je passe donc la parole à Mélina Balcázar, professeure de littérature, envers qui nous sommes aussi très reconnaissants pour avoir accédé à animer cette conférence. Merci beaucoup, buenas noches, buenos días, bonsoir, bonjour. Et bon, je suis très contente d'être ici, très fière, hein, comme une maman poule avec les étudiants de notre campus qui sont très motivés et qui ont fait tout seuls, comme des grands, hein, parce que maintenant ils sont grands, hein, des efforts pour organiser tous ces festivals. À chaque fois, vous, chers étudiants, vous nous étonnez. Donc, on est vraiment très fiers de vous. Et je suis plus que contente. Hein. C'est un honneur, hein, vraiment, hein, de corazón, hein, de tout cœur, Martín Solares, de ta présence ici, hein, du cadeau que tu nous fais de ta présence. Donc, bon, je vais présenter brièvement pour ceux qui ne connaissent pas encore Martine, mais après cette conversation, vous allez acheter tout de suite, hein, dans les librairies, hein, et les livres de Martine Solares. Et donc, bon, et je peux dire que Martine vient d'une ville du nord du Mexique qui s'appelle Tampico, hein, dans la région de Tamaulipas, qui, bon, il nous parlait beaucoup mieux que moi de sa belle région. Hein, donc, mais bon, il vient de cette ville du nord du Mexique et il est né en 1970. Donc, il est tout jeune, Martin. Et il est publié en France chez Christian Bourgois. Donc, vous pouvez tout trouver traduit en français. Donc, je vais citer son œuvre. Bon, et Martin, il est essayiste aussi. Donc, et je vous conseille vraiment vivement son livre « Comment dessiner un roman ». Hein, parce que Martine dessine aussi des romans, qui était publié en 2014 en espagnol et en 2018 en France. Après, vous avez Les Minutes Noires. Hein, donc, vous allez voir, Martine, c'est un passionné et un maître, hein, du roman policier, mais et plus que ça. Hein. Il nous parlera plus en détail. Donc, il y a Les Minutes Noires en 2015 en espagnol, en 2016 en français. N'envoyez pas de fleurs en 2007 en espagnol. Pardon, je pense que j'ai inversé les dates, pardon. Pardon, N'envoyez pas des fleurs vient après Les Minutes Noires. Et puis, bon, il y a cette trilogie qui commence avec 14 écrocs, qui se passe en France plutôt, et qui a été publié en 2018 en espagnol et en 2020, toujours chez Christian Bourgois. Et je vous annonce, en juin, juste pour l'été, vous allez pouvoir lire le deuxième volet de cette trilogie qui s'appellera Mort dans les jardins de la Lune. Donc, et la voix en français de Martín Solares, c'est la traductrice Cristina Basro, hein, qui fait un travail vraiment remarquable et très juste dans ses décisions, hein, et qui nous permet de lire Martine en français. Il est aussi traduit en anglais, en allemand, il est en coréen, donc il est traduit dans Italiano, polonais, italien. ils sont six langues pour le moment, russe, allemand, Ah, pas mal. polonais, et oui, apparemment coréen, Coréen. c'est un mystère, anglais, français et italien. Donc bon, voilà, et bon, Martine va nous faire aussi et va nous parler en français, hein, parce que bon, il habitait pendant, d'après ce que j'ai vu, Martine, t'habitais pendant 7 ans à Paris,
Donc, c'est une ville qui compte beaucoup pour lui. Hein, et c'est la ville, c'est un peu la protagoniste de cette trilogie, hein, des 14 crocs, Mort dans le jardin de la lune. Et aussi, je peux dire que Martin est chercheur, hein, en littérature. Il a fait une thèse à la Sorbonne et il est éditeur. Hein, donc, vraiment, c'est quelqu'un avec plein de talents et une immense générosité. Donc, pour commencer, Martine, je voudrais, pour te présenter plus précisément, j'aimerais peut-être partager avec notre public, les gens qui nous écoutent, quelque chose pour laquelle je pense qu'il faut absolument te lire. Et merci. Je pense que c'est... Et je suis toujours très étonnée et très admirative de cette fidélité qu'elle a tienne à la fiction, hein, mm-hmm. et aussi de cette capacité qu'elle a tienne de travailler avec l'imagination. Mais l'imagination, ce que je découvre en te lisant, c'est vraiment l'imagination qui évidemment permet par moments de s'échapper de ce qu'on vit, mais aussi d'une imagination qui croit dans le fait qu'on peut changer en imaginant des choses, pas seulement nos vies, mais aussi un peu le monde. Et je trouve que cette force qu'on trouve dans l'imagination est ce qui caractérise ton écriture, cette grande fidélité si. à la fiction, à l'imagination, et aussi sans jamais perdre sa force aussi critique et des grandes lucidités devant les problèmes du monde, on peut voir aussi une tendresse, un humour, donc un côté vraiment profondément humain dans ce qui nous réunit, dans la vulnérabilité qui nous ouvre aux autres, mais aussi qui nous permet de devenir plus forts. Et donc, bon, voilà, je pense que c'est à partir de ça que je pourrais te présenter. Et bon, peut-être qu'on pourrait commencer à t'écouter par ta réaction sur ce que nos étudiants nous proposent comme sujet cette année, comme sujet de réflexion cette année, de l'art comme un antidestin. Hein, et donc, bon, voilà, je te cède la parole, on t'écoute. Merci beaucoup. Mille gracias, Martín. D'abord, merci beaucoup, Melina, pour tes paroles. D'abord, je voudrais vous dire que c'est un vrai cadeau pour moi d'être ici avec vous. C'est un grand honneur parce que ce festival est vraiment fameux, très bien connu, même ici, dans l'Amérique latine. J'étais en train de parler avec un ami de Guatemala il y a quelques minutes par WhatsApp. Il m'a dit, tu seras à Potia, j'étais dans ce festival une fois, bla, bla, bla. Donc, je suis très content, c'est un immense honneur. Si j'ai eu la possibilité d'écouter une personne comme Melina tous les jours et de savoir qu'est-ce qu'elle pense de mes livres, je serais vraiment, vraiment touché tous les jours. Ce n'est pas le cas, parce que maintenant, on vit vraiment isolé dans cette preuve que c'est la quarantaine. Et c'est difficile d'être en contact avec personnes qui aiment vraiment la littérature, comme Melina, ou Lola, ou Emma, ou Sylvain. Mais c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous. D'abord, je voudrais ouvrir cette conversation avec avec cinq dessins. Et Melina a dit que j'ai fait des dessins aussi, et j'ai fait vraiment rapide les dessins de mes cinq romans. La première, c'est Les Minutes Noires. C'est un roman policier qui, au centre, il a une digression à propos de la vie dans les années 70 au Mexique. Et c'est un roman c'est pas exactement un roman policier, c'est un roman surtout policier. Et la deuxième, c'est un peu plus ambitieux, ça s'appelle No Man en Flores, N'envoyez pas de flores, et c'est un roman où deux policiers racontent ses différents points de vue à propos d'un cas très dangereux qu'ils sont essayés de résoudre. Le troisième, c'est ici, pardon, vous la voyez? Non, un peu plus vers Mata Celeste. 14 colmillos. Là, c'est bon. Sí, 14 colmillos. C'est
un petit roman très policier sur un policier français qui s'appelle Pierre Lenoir, qui il travaille à Paris, et il travaille à Paris et il est obligé de visiter le groupe surréaliste en 1927 et il doit contacter André Breton, Tristan Tzara, Man Ray, Kiki de Montparnasse parmi d'autres. Et il va faire les mêmes choses dans le deuxième du roman qui s'appelle Muerte en el Jardín de la Luna et Como vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque. Entonces, avec ce petit dessin, j'essayais de me présenter avec vous afin que vous soyez capable de comprendre qu'est-ce que j'essaie de faire dans la littérature. J'essaie d'écrire des romans qui sont très architectoniques, qui ont une symétrie et surtout qu'ils ont une valeur littéraire. C'est ça que j'essaie de faire. Qu'est-ce que je vais faire? De raconter des histoires. C'est ça. Comme j'ai habité à Paris pendant cette année et demie, depuis que je suis sorti de la France, très honorablement, j'essaie de retourner presque chacun. Presque chacun, j'essaie d'être à Paris pendant au moins 12 semaines afin d'aller dans les bibliothèques, dans les librairies, dans les cinémas, dans les quartiers que j'adore. Et surtout, si je peux voyager pour la France, c'est beaucoup mieux. J'adore être à Toulouse, j'adore être à Poitiers, j'étais là, parmi d'autres villes que j'ai connues. J'ai l'intention de vous dire une paire de pages afin de vous donner l'occasion de savoir qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant. Est-ce que je peux le dire en espagnol? Oui. Les parle bien? Est-ce que quelqu'un parmi les présents a une opposition à qu'on fasse la conférence en espagnol? Non, comme ustedes gusten, comme ustedes saben, je peux faire un effort, je peux parler avec un accent latino-américanique. C'est un très bel accent. Très en France, merci beaucoup. C'est comme vous voulez. Donc, les personnes qui voudraient écouter la conférence en espagnol, s'ils sont capables de lever la main électronique, on pourra les voir rapidement. OK? Donc, plein de mains en espagnol. Si. On est à Sciences Po, on peut prendre cette décision d'une façon très démocratique. Donc, OK, laisse-moi voir. On a sept, pour l'instant, on a sept participants. Il y a des personnes qui n'ont pas levé la main, mais fait un pouce. Ah si? Oui. Ok. Est-ce que je peux voter moi aussi? Bien sûr. Ça sera un peu fasciste? Non. Je ne ferai pas ça. Oui, là, tout le monde lève la main. Ah, merci. Allez-y, okay. Martin, on peut... C'est le campus de Poitiers, c'est l'Amérique latine, on peut parler en espagnol. Comme vous voulez, si il y a quelqu'un qui ne comprend pas mon espagnol, je peux retourner à mon français. Mais si il y a quelqu'un qui ne comprend pas mon français, nous sommes dans un véritable problème. Donc, surtout moi. Bon, je vais vous lire le premier chapitre d'un roman que je suis en train d'écrire à propos d'un éditeur qui travaille dans l'Amérique latine et qui essaye de publier des livres très artistiques, seulement des livres artistiques, grande littérature et tout ça. Et d'un moment à l'autre, il est obligé d'écrire ses propres mémoires. Donc, je vais vous lire ce petit premier chapitre d'un roman que c'est possible qu'il va s'appeler Arte y Dinero. Entonces, cuando me dijeron el tema de la conferencia, me puse muy contento porque dije, es justo de lo que estoy escribiendo ahora, así que los voy a tomar como conejillos de indias y les voy a leer este primer capítulo. Entonces, ahí va. Tantos años corrigiendo las primeras frases de otras personas. A ver, no sé si se escuchó. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfectamente. Ok, entonces, tantos años corrigiendo las primeras frases de otras personas y ahora que tomo la pluma no sé por dónde empezar. Hay una cosa que no olvidaré. Usar la coma vocativa. La novia más sexy que tuve jamás, la primera con la que hice el amor, me cortó porque según ella no sabía usar la coma vocativa. Vaya que he llorado por ello. Era la mujer más linda que ustedes puedan imaginar.
estudiante de licenciatura como yo, poeta alternativa, nacida en Tijuana como yo, educada en San Diego, ella, que vivía solas en un pequeño departamento de camino a la universidad cerca del mío. Podía usar las faldas más pequeñas o los escotes más generosos, pero en lo que se refiere a sus versos, preferían publicarlos escondidas, en editoriales que no circulaban prácticamente, pues le aterraba la opinión de los otros. Como si dijera, podrán ver mis rodillas, pero nunca mi espíritu. Supe que era poeta, pero jamás me permitió leer un verso suyo. No sé si además de las comas y los versos, era experta en otra cosa, pero en amar, vaya que sabía amar. Tan pronto entraba a su casa, me tendía una copa de vino tinto. Tan pronto me sentaba unas tapas. Y en cuanto me ponía cómodo, se lanzaba a besarme. Se sentaba cerca de mí, me arrancaba la ropa, me arrastraba hasta que terminábamos en la felicidad absoluta en el centro de su cama. Y las charlas con ella sobre la literatura que le gustaba leer. Akhmatova, Dickinson, Anne Carson, Sylvia Plath, Margaret Atwood, tantos libros que leímos juntos en voz alta. Entonces, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, pero solo una cosa me quedaba clara, que yo amaba profundamente a esa mujer. Jamás he estado tan enamorado como lo estuve de ella. Una vez, luego de una semana de exámenes finales, ella debía entregar un trabajo, pero ya no podía más. Estaba tan cansada que se quedaba dormida de pie, así que me ofrecía terminarlo en su nombre. Me dio sus apuntes, los revisé, los reescribí y los llevé al cubículo de su profesor, donde los dejé para que los examinara. 2 días después, ella me pidió que fuera a verla con carácter urgente. Pensando que se trataba de una cita romántica, fui a verla con flores y chocolates. Debí llevar el diccionario de la Real Academia Española. Me preguntó, ¿sabes qué es una coma vocativa? Yo, mi triste yo, mi pobre yo, solo atiné a contestar, ¿la coma qué? Sí, quise cambiar de tema, pero ella no me lo permitió. Me dijo, no sabes lo que es una coma vocativa, cabrón. Entregaste un cochinero de trabajo final mío y me reprobaron en la facultad. A ella la reprobaron, a mí me tocó un boleto para el desencanto y la soledad, un viaje de ida. Desde entonces, desde esa triste e infausta ocasión, damas y caballeros, coma, jamás olvido la coma, punto. Puedo olvidar de qué estoy hablando, pero no la coma vocativa, ¿sí? Creo que lo llaman terapia de choque. Para mí fue uno de los momentos más traumáticos de mi vida. Por eso, precisamente por eso, señoras y señores, coma, cada vez que me preguntan qué se necesita para ser escritor, no lo dudo un instante y estallo. 2 puntos. Dominar la puntuación, señoras y señores, coma, porque sin puntuación no tienes nada, ni siquiera una musa, y te quedas sin respiración, punto y aparte. Solo por curiosidad, ¿alguien aquí sabe lo que es una coma vocativa y para qué sirve? Se los voy a decir yo. Para evitar el celibato. Cada vez que usas mal una coma, alguien pierde una novia en este mundo. Punto. Eso, señoras y señores, es el principio del arte y de la edición. Punto y aparte. Bueno, bravo. Bueno, ese es el primer fragmento de la novela que estoy escribiendo ahora. Espero que les guste. Bueno. Sí, y no sé si con eso empiezo a responder tu primera pregunta. Sí, sí me siento muy involucrado con la imaginación. Trato de hacerlo mejor con ella. Y creo que tenemos que entregarle algo sólido a los lectores, que no podemos entregarle borradores. Se dice que la literatura y sobre todo las novelas son el laboratorio de la vida y que ahí podemos experimentar, pero a mí me gusta entregar resultados, no ensayos en proceso, ¿no? Y creo que tenemos la obligación de darle algo muy sólido, y más en estos tiempos de COVID, a los lectores, porque nuestro oficio se ha vuelto cada vez más necesario. O sea, ¿quién de nosotros no termina el día leyendo una novela? Y con eso, por fin, se siente resarcido. ¿Quién de los que estamos por acá no necesita ver una película artística bien hecha, bien contada en la noche? O escuchar un poco de música, que también cuenta una historia a su manera. Entonces, el oficio del artista ahorita es paradójico, porque está peor pagado que nunca, pero además es más necesario que nunca. Yo no puedo dormir a mis hijos si no les cuento una historia por las noches. No se duermen, les tengo que contar un cuento. Y más me vale que los héroes consigan su objetivo, porque si no va a haber quejas y no se van a dormir. Lo mismo me pasa con las novelas. Si no son belleza pura, se me caen de las manos. Ahorita estoy leyendo El Orlando de Virginia Woolf, traducido por Jorge Luis Borges, que creo que es aún mejor que el original, porque trabajaron 2 inteligencias literarias, la de Virginia Woolf y la de Jorge Luis Borges, para conseguir ese espléndido resultado. No, es una broma. El inglés original es maravilloso. Pero la traducción al español de Borges no está nada mal. Es ni más ni menos que Borges.
traduciendo del inglés. Entonces quedó una novela esplendorosa, esplendorosa. Todos los, es tan buena que estoy leyendo todos los días unas 5 páginas al principio, o si puedo, un capítulo de 30 o 60 páginas. Entonces, todos los días despierto, agarro mi libro de Virginia Woolf y leo un capítulo. Si no tengo tiempo, como fue el caso del día de hoy, solamente unas páginas, pero esa manera de empezar el día se la recomiendo. Busquen un libro artístico todos los días y antes de abrir los ojos, antes de abrir los ojos al mundo, en cuanto hayan abierto los ojos por primera vez, tomen ese libro y empiecen a leer unas páginas. Se van a encontrar con la belleza pura. Van a tener la sensación de que vieron un sueño, o de que presenciaron un sueño, o que su sueño se extendió muchísimo. Y en cuanto terminen ustedes un párrafo o una página afortunada, van a empezar a vivir con mucha pasión y con una dosis de belleza exquisita. Entonces, eso ya es lo que yo les recomendaría para empezar. Pero no sé si respondí la pregunta de mi querida y admirada Melina Balcázar. Y creo que me fui otra vez por las nubes. No, para nada, Martín, porque bueno, creo que hay algo que con lo que dices es muy importante, sobre todo cuando nos dirigimos a no solo a un público joven, ¿no? Pero creo que en el contexto difícil en el que nos encontramos, me parece muy importante esto que dices con respecto no solo a que esto implica una disciplina para ti. Tú tienes una disciplina diaria de escritura y de lectura, ¿no? Es decir, que la lectura, y es de ahí también lo que te decía, esto que admiro en tu persona, pero sobre todo en tu escritura, que es el hecho de que para ti la literatura es algo serio, es decir, que le dedicas tu vida, le dedicas tu tiempo, le dedicas los primeros momentos de tu vista, ¿ah? De tu día, se los dedicas a la escritura. Y eso creo que es algo que transmites en tu escritura, pero sobre todo que nos quiere decir algo con respecto a lo que el lenguaje puede hacernos, sí. ¿Ah? Y puede hacer a su vez, que era un poco con lo que yo quería iniciar esta conversación. Y otra cosa que quiero puntualizar con lo que acabas de decir, es lo de este placer de contar. Es decir, por una sí. parte, en Martín van a encontrar a alguien extremadamente lúcido, crítico, pero que no da lecciones, ¿ah? Que no es alguien que va a ser, como se dice en francés, un donneur de leçon, ¿ah? No se trata de eso. Ven. Tenemos unos invitados especiales. Sí, ven, diles hola. A ver, dile, Joaquín, ven, estoy trabajando, pero mira, diles hola. Hola, ¿qué tal? Porque quedamos en que yo voy a trabajar aquí, tú afuera. Órale. ¿Te vas a tomar mi café? Ok, mi agua. A ver si no me dice algo. Justamente hablando de este público tan exigente que tienes en casa, ¿ah? Sí. Con tus hijos, ¿ah? Pero esto que decías que es muy importante, que es esta cuestión lúcida, ¿ah? Que sí. la ficción permite conocer la realidad, es un laboratorio, tú lo acabas de decir, es un laboratorio de la vida, pero también es esta otra parte que es el placer de contar, y es ahí, creo que en esto que tú señalas, de que el oficio del escritor es importante hoy, no solamente por esta cuestión, como lo apuntabas al inicio, de solamente por una cuestión política, sino también porque es esa dimensión de recordarnos el placer de lenguaje y de contar. Quizás podrías hablarnos un poco más de tu cocina, de cómo escribes. Muchísimas gracias por mostrarnos estos dibujos, ¿ah? que evidencian la importancia de la estructura y de todo lo que tú piensas, para todo el pensamiento que lleva antes la escritura de tus textos, pero bueno, quizás puedes hablarnos un poco más de eso. Con muchísimo gusto. Bueno, déjame mostrarles una de las cosas que tenemos que usar todos los días nosotros. La primera es pues un mínimo escritorio y tu libreta nocturna. Para que no te levantes al escritorio, tienes que tener una de estas cosas cerca de ti todos los días, y si en la noche crees escuchar una frase inteligente, la apuntas con el plumón que tengas y del color que sea, ¿no? Al día siguiente, la verdad, yo cuando escucho una frase en la noche, sí me levanto a escribirla de inmediato. Y eso puede provocar insomnio. Tener un insomnio que se agradece muchísimo. Porque no hay nada mejor que estar conectado con tus personajes y que ellos te empiecen a dictar capítulos enteros de la novela. Eso es delicioso, delicioso. Pero nosotros a nosotros las cámaras fotográficas, incluso las del teléfono, no nos sirven mucho. Para nosotros los escritores, nuestra cámara fotográfica son las palabras.
Entonces, lo que necesitamos es una libreta en la que apuntes frases, apuntes palabras y las lleves contigo y después las pongas en tus novelas, en tus cuadernos más serios. La otra cosa es esto, que, bueno, a mí me encanta siempre usar esto. Estos pizarrones, donde uno va apuntando ideas para cada capítulo, cuando estás en una novela, o para cada proyecto, y puedes tener incluso varios. Miren, aquí, por ejemplo, esta es la primera estructura de la novela que terminé en enero, pero era cuando, a medida que yo la estaba haciendo, ¿no? Y tenía la idea de que iba a ser así, ¿no? Y pues uno todo el tiempo está haciendo apuntes sobre lo que está, tiene en proceso, y a veces necesitas verlos para reconectarte muy rápido. La otra parte, vamos a hacer un pequeño tour, es por acá. Perdón. Voy a pasar para que... A ver, es esta. A ver, guarda en silencio un segundo por acá, los que están gritando. Sí, es esto. Tienen ustedes que tener su librero muy organizado, bueno, tan pronto, tanto como puedan, para que eso les ayude a encontrar lo que busquen. Entonces, si quieren información sobre cómo es el estado de Tamaulipas o sobre cómo es la Francia en los años 20, tienen que tener a mano lo que ustedes necesitan ahí o en sus PDFs, como sea más cómodo. Y a mí, una parte del oficio de escribir es el oficio de leer. Uno tiene que ser un buen lector para ser un buen escritor. Tienes que estudiar técnicamente cómo están construidas las frases de tus autores favoritos para que puedas entenderlas y puedas encontrar tu propia voz también. A ver, me voy a regresar a mi escritorio. Perdón, ustedes, esta ha sido una charla peripatética, pero quería enseñarles la parte de mi laboratorio que casi nadie visita. Así que, bueno, pues bienvenidos. Esto de aquí es mi estudio, que es donde yo trabajo, y lo que vieron ustedes fue mi sala y mi biblioteca. Pero ahorita está invadida por unos cuantos lectores de Conan Doyle, por un lector de Conan Doyle y una jugadora de juegos de video muy, muy perspicaz. Entonces, por eso estamos acá. Ah, pues te decía, mi querida Melina, sí, yo creo que sí tenemos que manifestar nuestro compromiso con la escritura todos los días. Y si uno busca sinceramente alcanzar un nivel artístico en lo que está haciendo, en su literatura, también va a alcanzar un nivel político, porque el arte no está desconectado de tu realidad. Si tú dices abracadabra dentro del palacio del tirano, eso va a tener una enorme repercusión. Entonces, yo quiero decirles que si uno cuenta una muy buena historia con el sabor de las mil y una noches, y esa historia habla de un tirano que se está excediendo, está perdiendo la idea de lo que es bueno y lo que es malo, esa idea, ese cuento de ustedes puede motivar, inspirar a muchas personas, pues, a hacer las cosas correctas. Si ese cuento está bien escrito. Si el cuento no es un cuento, sino propaganda, eso también cualquier lector lo va a sentir de inmediato y va a huir asustado. Entonces, nosotros no podemos hacer propaganda. Si nuestra literatura huele a ideología política, el lector va a salir huyendo de inmediato. Tiene que oler solamente a literatura, a belleza, a amor, a asombro, ¿no? Son algunas de las palabras más importantes para mí cuando estoy escribiendo literatura. El asombro es esencial, ¿no? Si no le damos un sabor, asombro, a nuestros cuentos, o a sorpresa constante a nuestras novelas, o a belleza a nuestros poemas o a nuestros ensayos, pues eso va a ser un fraude. Tenemos que encontrar espejismos de distinta naturaleza, dependiendo del género que cada quien practique, y aprender a plasmar esos espejismos solamente con palabras. De manera que el que lea nuestras palabras, sin importar en qué año ocurra esto, dentro de 5 minutos, o dentro de un año, o de 100 años, o de 500, o de 1000, como en el caso de la Ilíada, se sigue entendiendo y le sigue interesando lo que nosotros hacemos. Los buenos textos literarios son completamente universales. Tocan lo mismo a un japonés que no sabe dónde está Europa o América, que a un americano que no sabe dónde está Japón, que a un mexicano que quiere regresar a Francia de vez en cuando, si están bien escritos. Pero ese es el reto, encontrar unas reglas personales que te permitan hacer muy bien tu trabajo.
si algo tiene el arte, es que de inmediato te lleva más allá. Los textos aburridos. ¿Quieres preguntar algo, Lola? Sí, puedo. Sí, claro que sí. Es una pregunta que solo viene inmediatamente respecto a lo que se acaba de mencionar. Porque, bueno, como lectora ávida que intento ser entre mis tareas y exámenes, concuerdo completamente con la belleza que nos toca. Sin embargo, hemos estado discutiendo mucho a través de clases de literatura sobre el rol de lo universal. Y personalmente creo que sí hay un anclaje en la región. Es decir, que toda palabra viene de un lugar, de una posición y de un contexto y de un tiempo también. Entonces, a lo que rodea al escritor y a lo que el escritor responde. Entonces, ¿cómo posicionamos esos textos también? Ay, es una espléndida, espléndida pregunta. Sí, sí es cierto que cada época hace que algunas palabras cobren otro sentido y otro valor. No es lo mismo decir, ya mataron al chivo en México, que en la República Dominicana de Trujillo, cuando la gente que estaba conspirando contra un dictador horrible se refería en clave a él, ¿no? Entonces, o no es lo mismo decir la palabra patria en 1914 en Francia que en 1927. Los surrealistas en Francia justamente intentaron hacer eso. Decían, estamos hartos del sentido que ha cobrado la palabra patria. La palabra patria, honor, dignidad, ejército, iglesia y gobierno, para nosotros no son más que un montón de contenedores de basura, ¿no? Esas palabras no nos dicen nada. Son palabras que se usaron para engañarnos y para mandarnos a todos a morir en la guerra, ¿no? Entonces, esas palabras no se merecen nuestro respeto, ni tampoco las personas que usan esas palabras, los escritores que las usaron, ¿no?, para promover la guerra. Eso no es válido. Entonces ellos intentaron vaciar esas palabras de sentido y volverlas a llenar con su trabajo artístico. Y sobre todo se concentraron en decir cómo vamos a entender, cómo teníamos que entender entonces tres palabras clave. Poesía, la renovaron por completo. Libertad, la exigieron plenamente y la practicaron. Belleza, la buscaron de un modo obsesivo, ¿no? Y por supuesto, amor, ¿no? Ellos cambiaron un poco también la manera de vivir. Yo creo que la manera que tenemos de vivir, de amar y de leer poesía actualmente le debe muchísimo a los surrealistas y por eso les dediqué tres novelas a ellos. En cada una me concentré en una palabra. Entonces, en 14 colmillos intenté hablar de lo que significaba la palabra poesía para ellos. En la segunda, La muerte en el jardín de la luna, hablé de la libertad. Y en la tercera, Cómo vi a la mujer desnuda cuando entraba en el bosque, hablé de qué significaba la palabra amor para todos ellos, especialmente para André Breton, que es el que más trató de definirla a través de sus ensayos. Si Paul Éluard, Robert Desnos y todos los demás lo hicieron en la poesía, Breton lo hizo en el ensayo. Si Max Ernst, René Magritte, Salvador Dalí, incluso lo hicieron en la pintura y Luis Buñuel en el cine, Breton trató de definir qué era el amor. Y bueno, la definición de André Breton sigue siendo tan válida hoy como lo era hace, en los años, en el 27. Él dice, es una cosa absolutamente inesperada, en la cual desafía todo lo establecido en la sociedad. Tiene siempre un carácter de prohibido, de transgresión, de aventura inesperada. Y si no tiene eso, yo no diría que es amor. Y el reto para los amantes es que eso siga existiendo siempre. El reto para los amantes es el mismo reto que tenemos los escritores todo el tiempo, que es cómo hacemos que la literatura y la belleza no se disipen. La juntamos y la mantenemos viva con palabras. Los amantes hacen lo mismo también con las palabras. Y en la medida en que ellos consiguen hacer eso, el amor que viven sigue vivo. Eso es lo que yo aprendí un poco, una de las pocas cosas que le aprendí a Breton, esta definición fabulosa que él tiene del amor. Y ese amor desafía, cuando decía Breton que desafía todo, desafía incluso al ejército, a la iglesia y a las convenciones sociales. Porque si es auténtico amor, auténtica pasión por la libertad y auténtica fascinación por la belleza, no se van a detener ante nada. Van a hacer todo lo que esté en sus manos, esos creadores, que son los amantes, para que eso exista. Lo mismo en la literatura.
No sé si Melina quiere complementar esta pregunta de Lola, que iba por el mismo camino que ella planteó, con alguno de los intereses que me dijo que tenía al principio de la charla. Pero bueno, ya empieza uno a hablar de los surrealistas y se vuelve incendiario de inmediato. Yo solamente quisiera, quizás, antes de que Bárbara, que me da gusto ver, intervenga, quisiera señalar dos, quizás tú me corriges, Martina, dos direcciones que, bueno, que también, tanto la crítica, ¿ah?, que como quizás yo como lectora puedo ver en lo que haces. Por una parte, hay la crítica en francés, hablando de No manden flores, N'envoyez pas de fleurs, hablaban de esta novela como una novela reportaje, un roman reportage. Entonces creo, porque bueno, hay algo que bueno, que Martín, pues, al mostrarnos su biblioteca, nos señala, es que Martín se documenta muchísimo, lee muchísimo, y bueno, y para No manden flores podrás contarnos más al respecto. Bueno, él conoce la región, pero también habló con la gente de la región, hizo investigación con la gente, me parece que también con policías, etcétera. Entonces hubo una investigación de terreno muy fuerte, muy importante, ¿no? Lo mismo para los surrealistas. Martín gastó una fortuna en toda su biblioteca sobre los surrealistas y leyó todo lo habido y por haber, ¿no? Entonces ahí está esta cuestión. Yo quizás quizás decir que hay varias formas, géneros que Martín explora con singular alegría, siempre con este placer y de una manera crítica, eso es, me gusta señalarlo, porque no es el caso de la mayoría de los escritores. Por ejemplo, tenemos la novela policíaca, que es muy importante en él, que bueno, que está ahí, pero también tenemos esta otra parte que, bueno, que se ve con eso que haces, con esa trilogía en torno a los surrealistas, en torno a París, ¿no? Que bueno, que te inscribes también, por ejemplo, con toda esta, la novela de entregas, el feuilletón, toda esta cuestión en la que la acción, la peripecia son importantísimos, que también lo son en la novela policíaca, pero de maneras diferentes, y cómo también reactivas esta memoria de los lectores, de las formas, las inscribes en nuestra respiración actual, en nuestra angustia actual, está esta cuestión que vemos, y bueno, esto de lo que nos hablas también, de que otra manera, bueno, la poesía como una, casi como, no solo como una inspiración, sino también como un problema estético, está ahí en lo que haces, y ya me callo. Ay, no, te agradezco muchísimo. Pues mira, sí es cierto que ha evolucionado mucho lo que yo estoy haciendo. Para Bárbara, que quizá no estaba presente hace unos minutos, mira, les dibujé las formas que tienen mis novelas, y al principio eran capítulos más cortos y más grandes, ¿sí? Capítulos que podían tener 200 páginas y estar dentro de la novela. A veces me pasaba dos veces eso de tener capítulos grandes. Ahora, francamente, estoy haciendo capítulos más cortos. Son más, pero más cortos. ¿Por qué? Porque tengo ganas de conectar mucho. Ahora busco conectar muchísimo más con los lectores. Para mí, la experiencia de contarle historias y cuentos a mis hijos en las noches ha sido valiosísima. Me ha transformado como escritor. Me ha hecho más consciente de la necesidad de respirar, de tomar pausas, de marcar énfasis y de incluso diseñar algunos relatos de un modo terrible, oscuro, siniestro, para que después pueda yo poner un oasis de calma y ese oasis sea fabuloso, que todo el mundo quiere estar ahí. Y otra vez retomamos el lado de la aventura, de lo oscuro, de lo perturbador, y terminamos con un oasis aún más grande, o con la visión del mar. Entonces, a mí me ha hecho muy consciente el hecho de contarle a mis hijos de esto, de la necesidad de conectar palabra por palabra con las personas a las cuales nos dirigimos. Entonces, ahorita estoy escribiendo una novela que, según yo, se podrá leer toda en voz alta. Hace como 5 años, en Estados Unidos, mi novela tuvo éxito, la primera, Los Minutos Negros, y decidieron hacer un audiolibro con ella. Entonces, contrataron a un actor para que hiciera esto, y el actor me mandó un email donde decía: me gusta mucho su novela, pero ¿qué capítulos tan largos? Yo tengo que ir a hacer un maratón para poder leer uno de sus capítulos, me decía. Tengo que volver a correr para poder leer uno de los capítulos antes.
Entonces me di cuenta de que sí, que yo estaba haciendo novelas que se escuchaban, pero que sobre todo eran también para leerse, porque yo leo mucho en silencio. Y ahora que les cuento cuentos a mis hijos o les leo cuentos a veces en voz alta, soy consciente de eso, de lo que significan palabras como abracadabra, o la magia que pueden tener tres palabras juntas. Si tú les dices a ellos, había una vez, todo cambia en ese instante. Ellos están esperando que algo fantástico ocurra y no se van a conformar con algo menos que fantástico. Ellos van a querer que llegue la lámpara de Aladino, que llegue Basim Basam, el amigo de la muerte, que llegue Ulises cuando está en la guerra de Troya, y no van a aceptar menos. Si tú les dices, les voy a hablar de una novela sobre un burócrata que trabaja en la Secretaría de Hacienda, no señor, eso no, así como lo planteas no nos interesa. ¿Le pasa algo fantástico a ese burócrata? No, tiene mucho trabajo y está muy triste con su vida. Ah, papá, entonces eso es una novela para adultos, eso a nosotros no nos interesa. Queremos escuchar algo donde haya aventura, donde haya una princesa, eso me lo pide siempre mi hija, y pues donde haya algún arma fantástica, un héroe que tenga que aprender a usar un arma mágica, ¿no? Y que tenga que enfrentar a un dragón, que no sea muy, muy espantoso, por favor, porque se nos va el sueño, y entonces ganarle, ¿no? Y bueno, pues a mí eso me fascina, que como bien señalaste, Melina, es una posición la que uno tiene que tomar ahí, ¿no? Ahorita yo busco realmente que no solamente mi voz, sino la voz del arte resuene cuando yo escribo. Yo no creo que las novelas tengan que ser algo parecido a una sesión con el psicoanalista. Eso es otra cosa. Es otro tipo de literatura. Yo creo que la literatura tiene que ser la relación muy precisa de una aventura única, de una experiencia singular, de una cosa fenomenal, desconcertante, fuera de este mundo, que nos pasó a nosotros. Nos puede pasar en el Ministerio de Finanzas, ¿no? El día de hoy vi llegar a la mujer más bella del mundo, o al tipo más canalla y más siniestro, ¿no? Que era el secretario de Finanzas de Francia, ¿no? O a Estudio Romero, no lo conozco. Al rector, exacto, sí. O al presidente Sarkozy, ¿no? Que entraba de puntitas al Ministerio de Finanzas y decía, voy a cambiar todo porque pienso regresar y esto otra vez será mío, ¿no? Y detrás de él venía Anne-Marie Le Pen y decía, no, esto será mío, esto va a ser mío próximamente. Y detrás de ellos dos llegó un montón de estudiantes de la Facultad de Sciences Po que les decían, ni de usted, ni de usted, va a ser de alguien mucho mejor, lo sentimos mucho. Bueno, entonces, de eso se trata un poquito la literatura, de hacer también las cosas teniendo unos cuantos lectores en mente y tratar de conmoverlos, de agitarlos un poco y de demostrarles que estamos hablando de una cosa viva, no de algo que está muerto y es solamente para verlo con los ojos. No sé si respondí a tus preguntas, pero estoy tratando de ser breve como un cuentista y no extenso y distraído como un novelista. Pues yo creo que has respondido maravillosamente, Martín, pero vamos a escuchar lo que Bárbara te quiere también preguntar. ¿Ah? Encantado. Bárbara, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Winkelried? Winkelried. Winkelried, ok. Sí. Perfecto. Es la embajadora, la corresponsal peruana también. ¿Ah? Ah, perfecto. Qué gustazo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta conferencia. Es la segunda vez que la escucho, de hecho, porque estaba en el seminario de Melina el semestre pasado. Y pues nada, yo sobre el tema de la belleza, supongo que mi pregunta ya se respondió un poco, pero era más o menos si elegir la belleza no era en sí, tal vez hasta una elección política por el tema de permitirle al lector una evasión, digamos, de todo lo que podría pasar a un plano político, a un plano de crisis. Por ejemplo, cuando usted decía que todos leíamos en la noche, yo sí leo en la noche, por ejemplo, me parece un momento de placer y de un poco de evasión. ¿Y hasta qué punto se podía tomar la belleza como algo no político? Si es finalmente, sí. Tal vez se podría también entender como la elección de
evitar la crisis o evitar el daño que está pasando afuera. Y si no, mi otra, como una pregunta medio conectada tal vez, era que yo sí creo que las palabras pueden cambiar el mundo, si ponemos la frase como muy típica y muy ahí. Si los escritores tienen que tomar o deberían tomar este rol de actores de cambio, y pienso, por ejemplo, escritores que escribían durante las dictaduras o en el exilio, en América Latina, por ejemplo, que es un continente marcado por mucha, mucha violencia en el siglo XX, si los escritores también deberían tomar posición en esto como de manera más explícita, no sé si deberían esa palabra, pero si también pueden llegar a ser estos actores del cambio. Claro, sí, por supuesto. Mira, en Latinoamérica durante los años 70 y 80, los escritores del boom y la gente que los escritores que giraban alrededor del boom tuvieron ese papel. Carlos Fuentes a la cabeza de todos ellos en México, Mario Vargas Llosa en tu país natal, vaya, casi llega a la presidencia del país. Imagínate lo que hubiera ocurrido si llegara él ahí. García Márquez un poco también, pues, entre Cuba y Colombia y México, siempre estuvo ahí en grandes decisiones políticas y artísticas, dando consejos a los presidentes, a Fidel Castro, a Carlos Salinas, hicieron un buen papel, ¿no? Pero también poetas como Octavio Paz que decían, hay que tomar distancia del poder, ¿no? Hay que ser ese elemento que siempre incomode al poder. ¿Cómo? Criticando, diciendo, esto no está bien cuando no funciona, o diciendo, aquí hay algo interesante cuando las cosas empiezan a funcionar. Pero mira, yo creo que nosotros no estamos hechos para hacer elogios. Cuando un intelectual comienza, o un escritor comienza a soltar elogios a diestra y siniestra, yo te diré, hay alguien que ya está viviendo del presupuesto público, o que tiene intereses, porque en realidad lo que se nos da mejor es la crítica. Cuando algo no funciona, la mayoría de la gente que no está preparada no sabe cómo expresarse, y lo que hace es, tú ves una página de Twitter, a veces ponen emojis para decir, estoy enojado con el gobierno, y ponen varias caritas enojadas. Ok, pero ¿a dónde te lleva eso? No entendemos por qué estás molesto. Y si tú en cambio dices, no me gusta que en este país el presidente en turno esté cambiando la constitución cada vez que él desea cometer un atraco, cometer algo que lo haga más poderoso, eso no está bien. Por eso estamos conteniendo al poder ejecutivo con diputados de un lado y la prensa y la opinión pública del otro, ¿no? Por eso hacemos ese intento. Entonces, los intelectuales de los años 70 y 80 cumplieron ese objetivo. Te voy a decir, en los años finales de los 90 y principios del siglo XXI, en varios países de América Latina, pero sobre todo en México, hubo mucha, mucha, mucha intimidación a escritores, pero sobre todo a reporteros. México, después, hasta hace poco, era el segundo país, después de Afganistán, con más periodistas muertos al año. Y pasaban cosas raras cuando tú escribías en los periódicos de oposición a finales de los años 90. Te hablaban por teléfono, te ponían una musiquita que decían que se la ponían a la gente a la que estaban torturando, y luego colgaban, ¿no? Era el anfitrión, ¿no? El entertainer, ¿no? Y bueno, pasaban cosas así, ¿no? Algunos los asaltaron, como a Sergio González Rodríguez, un famoso crítico mexicano, y lo amenazaron cuando lo estaban asaltando. Le dijeron, sigue escribiendo eso, ya sabes a qué me refiero, y te vamos a venir a ver otra vez, ¿no? Entonces, eso me lo contó él a mí. Entonces, yo creo que mucha gente prefiere la tranquilidad, la burguesía, y se queda contenta con lo que tiene y con favores, con muchas cosas así. Pero siempre habremos, perdón que me incluya, pero pues yo digo lo que pienso, y yo he pedido renuncias de amigos y amigas mías que están ahorita en la Secretaría de Cultura por lo mal que han hecho las cosas, y son mis amigos, bueno, eran mis amigos y mis amigas. Pero yo sí he pedido la renuncia de personas que creo que están haciendo muy malas cosas. Y bueno, que creo que tendrían que aceptar que no están al nivel del puesto y que no están trabajando para los artistas, y pensar que no esperamos eso de ellos ni de ellas.
Y bueno, yo creo que sí, que en primer lugar uno debe tener ese compromiso que dice Bárbara con su propia obra, y tienes que escribir lo mejor posible, que tus libros sean un refugio para la gente que busca belleza, ¿no? Y que busca amor, que busca poesía, en lo que tú estás escribiendo. Ese es tu primer gran compromiso. Si cumples eso, creo que eso te autoriza para dar tu opinión con tus palabras sobre cualquier tema que tú quieras, en el cual tú hayas estudiado algo. Porque si estás improvisando o si estás retuiteando comentarios de otras personas, eso no tiene ninguna virtud. Pero si tú pensaste en el tema, leíste opiniones contradictorias en los periódicos, leíste libros al respecto y dices, esto no está bien, tienes derecho a decirlo. Y si lo dices con la exigencia crítica que tú aplicas en tus novelas, a lo mejor puedes ayudar a formar la opinión de otras personas y con ello contribuir a que una injusticia no se cometa. Entonces, creo que eso es una de las cosas que yo no veo muchos de mi generación haciendo eso. Veo muy pocos haciendo eso. Muy pocos, y pocas. Veo más bien una desesperación por encontrar lo que se dice aquí, un hueso, un trabajo. Y eso, pues bueno, es el camino de muchas personas. Pero se puede ser desesperado y crítico al mismo tiempo sin participar del presupuesto público. Entonces, yo admiro a los que no tienen un centavo y siguen criticando al gobierno, ¿no? Con lucidez. Esa es una clave, ¿no? No de un modo gratuito. Estoy harto de las discusiones de las redes sociales vacías. Si yo veo esa vacuidad, yo me alejo, ya me voy, ¿no? Pero si veo algo inteligente y pensante, lo sigo, ¿no? Me gustaría que eso pase también con los que me leen a mí. Por eso trato de esforzarme cuando yo escribo, incluso en las redes, o en los periódicos sobre el tema que sea, ¿no? Pues quiero mantener ese compromiso con la belleza, pero también con las ideas y con el pensamiento. Eso intento. Suena muy pomposo, pero eso es lo que uno intenta hacer, ¿no? Que no, nunca nadie diga, hey, tú dijiste una tontería muy grande tal año. No, eran mis convicciones, ¿no? Y podemos discutir si es una tontería o no. Entonces, eso es. No sé si respondí plenamente a la pregunta de mi amiga peruana, sí, Bárbara Winterreed. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Tenemos todavía unos 10 minutitos. Acabo de mandar un mensaje a mi siguiente cita en WhatsApp. En lo que alguien más se anima a hacerte una pregunta, Martín. Bueno, quizás puntualizar otra cuestión que me parece importante en lo que haces. Bueno, ya lo has esbozado, ya se ha esbozado aquí, pero también, por ejemplo, en esta trilogía de 14 colmillos, Muerte en el Jardín de la Luna, por ejemplo, algo que se ve en Martín, en la escritura de Martín, es, aparte de la fuerza, lo fantástico, de cómo lo fantástico y lo onírico nos permiten, son medios, ¿ah? como cualquier otro, ¿ah? De conocer lo real, de cuestionar lo real, de pensar de otra manera lo real. Y creo que eso es algo valiosísimo, porque tenemos es algo que está presente también en la novela, en las novelas como Los Minutos Negros o en No Manden Flores, ¿no? Está esta cuestión de algunos momentos oníricos muy fuertes, lo que es admirable es que Martín en esta trilogía se lanza de lleno, ¿no? a explorar la posibilidad de lo fantástico, de lo onírico, y que le permite de una manera asombrosa leer una ciudad tan leída y tan escrita como es París, ¿no? Y bueno, eso lo, porque bueno, hay que decir que en la literatura de Martín, las ciudades son un personaje, ¿no? Las ciudades se vuelven un personaje, la eternidad, con No Manden Flores, es un personaje, ¿no? Vivir, imaginar una ciudad es también habitarla, ¿no? Y bueno, Martín nos revela una topografía casi secreta, ¿eh? Muy personal también, ahí en
en esta trilogía, ¿no? Y bueno, quizás podrías, si no hay alguna otra pregunta, hablarnos un poco de esta relación que tienes con lo fantástico y lo onírico. Ay, muchas gracias. Bueno, durante muchos años, como muchos colegas míos, yo también llevé un diario de sueños. Entonces, cada vez que yo me despertaba, o más bien, cada vez que un sueño me despertaba, trataba de escribir, ¿no? Y es un ejercicio increíble, porque tratas de aprender algo que es muy fugitivo, algo que es prácticamente inasible, y que en cuanto tú lo quieres forzar un poco y transformar en lenguaje, pierdes su esencia, porque tú viviste en una imagen, ¿no? En el centro de una imagen durante algunos minutos o segundos. ¿Y cómo desarrollar esa imagen sin perder el impacto? Es como si te tomaran un flashazo con una fotografía, con una cámara de las antiguas. Como si te lanzaran un enorme reflector para tomarte una foto, por un instante. O como si vieras un relámpago y quisieras atrapar el relámpago, sin quemarte las manos, por supuesto. Entonces, de eso se trata un poquito el arte, lo que estamos haciendo nosotros. Cómo aprender a fijar, si no un relámpago, el fantasma de un relámpago, o la sombra de un relámpago, o el impacto que tuvo un trueno y un relámpago en nosotros. ¿Cómo hacer eso con palabras? Bueno, la gente lo ha hecho desde la época de las mil y una noches, y como bien decía Bárbara, tenemos que encontrar cuáles son las palabras necesarias, las palabras importantes, y también las palabras que estamos perdiendo de vista ahorita. Si hay palabras manchadas por la política, tenemos que hacer esto. Soplarles muy bien y volverlas a utilizar, ¿no? Incluso si vemos que la palabra belleza que se tiene ahora no corresponde a la idea que nosotros tenemos de belleza, agarramos la palabra, le pegamos muy fuerte, la abrimos, vaciamos el contenido y la volvemos a llenar con lo que queramos. Lo cerramos, mezclamos muy bien y presentamos el nuevo contenido de la palabra belleza. Fue lo que hicieron los surrealistas. Los surrealistas decían, novelas de Anatole France, de verdad, novelas de todos esos escritores que aplaudieron cuando anunciaron que France entraba a la guerra con Alemania, que mandaron a 200.000 jóvenes a morir tontamente frente a las ametralladoras. ¿Esa es su idea de belleza? No, señores. Y además una prosa convencional, predecible, que no sorprende. No. Yo no quiero ir en metro a la literatura. Yo quiero ir en un caballo. Ir un caballo alado, por favor, ¿no? Entonces eso fue lo que hicieron los surrealistas. Dijeron, no vamos a ir en metro a la literatura. Vamos a pedir lo imposible, ¿no? Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer todos los que amamos el surrealismo desde entonces. Vaciar esas palabras de sentido y llenarlas con algo mucho mejor. Que sea nuestra apuesta. Que sea lo que nosotros creemos que es la belleza, la poesía, el amor y la propia literatura, ¿no? Me encantan las preguntas que ustedes están planteando porque vemos qué tan contaminado está el lenguaje en la época contemporánea. Qué fácil es que una palabra se manche de propaganda. Qué fácil es que una palabra se oculte discretamente porque no conviene meterla en un discurso político. Pero somos nosotros, los lectores y los escritores, los que estamos obligados a decir, momento, momento, ¿qué pasó con la palabra dignidad? Estábamos hablando de la dignidad en este sujeto, en este tema. Tráiganme la dignidad al centro del escenario otra vez. Momento, momento, momento. Aquí no se trata de los derechos de los diputados. Se trata de la defensa de la libertad. Vamos a hablar de cómo se defiende la libertad en este país, ¿no? Momento, momento. No estamos hablando de un error en la burocracia mexicana. Estamos hablando de la defensa de la democracia mexicana. Entonces, vamos a hablar de democracia, no de burocracia. Y entonces, de eso se trata lo que estamos haciendo nosotros, como escritores y como lectores. Es decir, no nos confundan, no nos ensucien las palabras. Y si ustedes no las van a limpiar, las limpiamos nosotros, ¿sí? Y las volvemos a poner en el centro de la acción y del discurso, ¿sí? Empezando por nuestras novelas, nuestras poesías, pero también por artículos en los periódicos. Y si solo tenemos ese foro, en las redes sociales, ¿sí? Voy a abrir un hilo y les voy a decir por qué es una porquería lo que está haciendo el Instituto Federal Electoral, lo que están haciendo contra el Instituto Nacional Electoral en México, políticos como ese tonto candidato, como ese candidato a gobernador por el estado de Guerrero, que quiere, dice, voy a ir a amenazar a todos los que trabajan ahí si no me permiten registrarme.
hay un candidato a gobernador aquí que no hizo las cosas correctamente. Aparentemente gastó mucho más dinero del autorizado en su pre-campaña, ¿sí? Y no ha podido indicar de dónde viene ese dinero. Parece que no viene de una vía legal, ¿sí? Y que no viene de gente que se dedica a cosas legales. Entonces, ese candidato dijo, pues no voy a demostrar de dónde vino mi dinero, ¿sí? Que es dinero mal habido, dinero robado, dinero que quizá viene del crimen, incluso del crimen cometido por los políticos. Dice, pero yo estoy convencido que si no me dejan ser gobernador de Guerrero, voy a ir a quemar las casas de las personas que trabajan en el Instituto de Electoral Mexicano. Y por supuesto, eso no se puede permitir, ¿no? Entonces todos tenemos que criticar y decir, no estamos de acuerdo con esa posición. Entonces, bueno, pues ahorita es una de las tontas luchas que están soltando los políticos de segunda en mi país. Y pues nosotros tenemos una misión que es tratar de no confundirnos con las palabras y con el uso del lenguaje que se va a ver en las siguientes semanas. Va a ser todo un reto. De aquí a que terminen las elecciones, empezando por nuestro remedo de presidente, todos van a decir mentiras con palabras muy engañosas. Y bueno, pues solamente si estamos en contacto con la literatura, que es un uso que nos invita a usar las palabras de un modo muy exigente y muy crítico, podremos detectar esas mentiras con mayor facilidad, ¿no? Pues lean ustedes todos los días un fragmento de, perdón, una novela de Balzac, de Carrer, de Houellebecq, de Darrieussecq, de Annie Ernaux, y eso los va a poner en guardia contra cualquier engaño político o uso político del lenguaje, ¿no? Porque van a ver a gente que sabe usar las palabras y que las usa y las limpia, no que las mancha y las ensucia, ¿no? Y las oculta, quise decir, perdón. Entonces, pues yo les diría, yo sigo pensando que la literatura no es solo un refugio, sino un antídoto. Es una vacuna que está ahí y al alcance de todos, y sin embargo, no todo el mundo quiere esa vacuna. Eso es absolutamente paradójico. No sé qué les parezca a ustedes. Creo que tenemos tiempo todavía de un par de preguntas, si ustedes gustan. Quizás un poco tímidos, si nadie se anima. No manden flores, Martín, has comentado que, por ejemplo, no usa solamente una vez la palabra justicia, ¿no? Ah, sí. Ah, hombre, qué amable, ¿cómo te acuerdas de eso? Sí. Ah, claro que sí, pues es que cuando yo escribí esa novela tenía la impresión de que en mi país habían dejado de utilizar la palabra justicia los políticos. De un tiempo a la fecha, nadie decía, este crimen fue horrible y fue atroz. Haremos justicia sin detenernos ante nada. De repente, los políticos que eran los encargados de impartir justicia dejaron de aplicar la justicia. Y yo digo que cada vez usaban menos la palabra. Hablaban de la administración de lo legal, pero ya no hablaban de la justicia. Entonces, a mí eso me irritaba mucho. Y dije, voy a escribir una novela sin usar una sola vez la palabra justicia. ¿Y saben qué? Como una denuncia de esto que están haciendo estas personas, para que vean cómo cambia el mundo. Bueno, tengo el honor de decir que parece que es la novela negra más negra que se ha escrito en México. Mucha gente no la soporta, mucha gente no la puede terminar de leer, pero eso, a eso lleva. Si no la pueden terminar de leer, ¿cómo van a poder empezar a vivirla? Pues eso es lo que se vio en México, cuando se perdió de vista la palabra justicia con más fuerza. No es que hayamos mejorado mucho, creo que estamos muy mal todavía. Cada vez que ocurre un crimen inspirado por los delincuentes o cometido por los delincuentes más sanguinarios, el gobierno voltea a otro lado y dice, no, es un asesinato entre criminales. Y no siempre es eso. Y a mí me irritaba mucho que perdieran de vista la palabra justicia, como si fuera uno de esos botes que en la noche se desamarran en el muelle y se van al mar hasta que nadie los puede atrapar otra vez. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, traerla aquí y ponerla en el centro de la plaza, esa palabra, y decir, no se nos olvide que es una palabra importante. ¿Quieren ver qué le pasa al mundo cuando dejamos de usar una palabra tan importante como la palabra justicia? Bueno, vean las novelas, por ejemplo, de Cormac McCarthy, donde eso también sucede. Sobre todo, sucede muy bien ahí. Es la noche total, la pesadilla y el horror. No podemos permitir eso.
Entonces, por eso yo creo que sí, estoy convencido que escribir novelas es un laboratorio de la vida, porque puedes ver ahí cosas sin necesidad de que ocurran en la realidad. Y bueno, yo intenté explorar eso. Dios mío, fue una pesadilla. Fue quitar la palabra justicia del vocabulario, atraer la barbarie y el horror. Y la verdad es que después yo no hallaba cómo salir. Tenía la sensación de que era una rata que había creado ella misma su propio laberinto. Y no hallaba, como decían los miembros del Ulipo, que definían sus actividades. Somos ratones o ratas que pretenden escapar del laberinto que ellas mismas van a construir. Porque eso es una novela también, una especie de laberinto, en el cual un héroe se sumerge y tiene que salir íntegro, pero transformado por el otro lado. Y bueno, para mí la literatura es eso, crear laberintos que parezcan imposibles de resolver y encontrar un personaje o un grupo de personajes que son capaces de atravesar. Y después regresar a contar los detalles de esa experiencia. Para mí eso es la literatura. Para poder hacer eso, uno tiene que investigar. Yo sí me fui a entrevistar a muchísimos personajes como los que cita Melina, hasta que me empezaron a amenazar. Entonces decidí que mi imaginación y mi investigación periodística tenían que reforzar lo que yo contara en mis novelas, y que ya no podía tomar yo ese tipo de riesgos como los que tomaba cuando tenía 30 años. Entre los 25 y los 35 años, entrevisté a muchos policías así, que vivieron un hecho en mi tierra, en Tampico, Tamaulipas. Y de eso salió mi primera novela, Los Minutos Negros, que tiene mucho de investigación. Y luego de lo que yo encontraba, salían capítulos enteros. De una frase de una persona que conocí en una prisión, salió un personaje increíble. De un recorte de periódico tristísimo, que te hacía llorar nada más de verlo, salió el centro de la novela. Y de un momento en el cual sentías un júbilo enorme, una felicidad porque un policía te contó que una vez él pudo hacer lo correcto, uf, salió toda esa novela mía, ¿no? Entonces, pues como le decía hace rato a Lola, nuestra obligación es atrapar esos espejismos de felicidad, de alegría, y hacer que estén disponibles en nuestros libros. Cada vez que alguien quiere un poquito de belleza o de felicidad o alegría, sabe que puede encontrarla cuando abra un libro, no cuando abra un tweet, no es una garantía, pero sí cuando abra algunos grandes libros, ¿no? Así que eso es lo que estamos tratando de hacer todos nosotros, los que escribimos ahorita literatura en varias lenguas, pensando siempre en la literatura universal. Les voy a contar una cosa muy rápida. Ayer tenía yo, éramos 17 personas de un taller literario que yo doy una vez a la semana, y les pedí a todos que imaginaran que se tomaban de las manos, a todos. Les pedí que apagaran sus cámaras, les pedí que cerraran los ojos, y les dije, ahora yo voy a decir un sonido y ustedes me van a seguir con otros sonidos. Entonces yo dije, luego dije, luego dije, y así me fui. Y entonces la gente me iba siguiendo. Y de repente, alguien decía, ahorita lo que juega es la letra I. Y empezaban a jugar. Y alguien sabía cantar muy bien, así que dijo, oh. Y entonces todos empezamos a cantar siguiendo una sola letra, una vocal, ¿no? Cuando terminamos, decíamos que teníamos la impresión de haber estado delante de una especie de cascada que en lugar de caer, se elevaba. Y esa cascada nos recubría a todos. Agarraba raíces y también creaba una especie de follaje. Y entonces, ¿qué es eso que vivimos? Ese es un ejercicio que a mí me pasó. Me hizo una vez un poeta, que fue mi maestro. Me dijo, ese ejercicio se llama la fuente de la voz. Porque si tú realmente quieres hacer algo artístico, tienes que dar ese paso, tienes que perder el miedo. Tienes que meterte ahí, en esa catarata, en esa cascada, que empieza como una gota de agua, con tu primer palabra, con tu primer sonido. Y una vez que te metes ahí, que te animas a dar el salto y dices, no, no puedo, no puedo, me da miedo, yo canto muy mal, ¿por qué voy a hacer eso?
Si tú dices, no, me olvido de todo, y agarras vuelo y saltas, das el paso hacia lo artístico, plenamente. Y una vez que estás ahí, dices, no había motivo para temer. Lo más que me puede pasar aquí es que me equivoque o que haga el ridículo. Y eso no es nada comparado con esto que estoy encontrando aquí, que es el arte. Y el arte está hecho de una serie de voces que cuentan experiencias únicas, que vienen desde el principio de los tiempos y que continúan y que van a seguir en el aire mucho tiempo después de que nosotros nos hayamos ido. De eso se trata hacer arte. Y cuando estás ahí, todo tiene sentido otra vez. Todo tiene sentido. Y es una sensación de belleza, de pasión, de vitalidad, que tú dices, esto es lo que quiero hacer con mi vida, no otra cosa. Y entonces, si tengo que criticar a un par de tontos que no sé cómo se atreven a usar palabras cuando no usan las ideas, o a un par de gente que está haciendo mal sus funciones, lo voy a hacer, pero yo quiero seguir aquí. Y este va a ser el centro de mi vida. Bueno, pues eso me pasó ayer. Cuando volví a hacer ese ejercicio, Melina conoce bien, con un grupo de personas que, con las que yo trabajo, que son de Guatemala, de Argentina, de Estados Unidos, de Italia, de Colombia, de Francia y de México. Es un grupo que yo tengo por ahí. Y estamos en distintos países, pero estamos todos tratando de entender qué significa el misterio del arte. Y fue fabuloso, fabuloso. Yo se lo recomiendo mucho, pero si toman hoy Nadja, de André Breton, si toman hoy la poesía, el amor de Paul Éluard, si ven un cuadro de Magritte, van a decir, estoy ahí, en la fuente de la voz, estoy escuchando una voz única. ¿Por qué? Pues porque todos esos artistas supieron meter todo su cuerpo en su voz. Creo que si uno hace eso, está mucho más capacitado para entender el mundo. Creo que voy a tener que ir a dar de comer a un grupo de niños. Y ya saben cómo son las conferencias pandémicas. Déjenme decirles a todos y a todas que ha sido un verdadero honor estar con ustedes. Me siento muy feliz y muy honrado de que me hayan invitado a platicar. Melina, gracias por la lucidez de tus preguntas. Lo mismo Bárbara, Lola y todos los que están aquí. Es un placer hablar con gente que realmente maneja las palabras y las ideas y que piensa en cambiar el mundo. No se les olvide eso, por favor, porque esperamos que eso ocurra y que sean ustedes los que lo realicen, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias, Martín. Creo que a todos y a todas tus palabras nos pusieron las emociones a flor de piel y son realmente inspiradoras. Así que muchas gracias por tu tiempo y a gracias. Todos por haber participado hoy. Mañana es el último evento del festival. Tendremos obras de teatro, que son también una gran manera qué de bien, conectar. Qué maravilla. Baile, poemas. Y música. Así que son todos bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues por aquí nos vemos. Si un día quieren leer